Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana, en el lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora siempre en las tardes derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo, cuya primera edición, aparecida el año 1939, tenemos en un ejemplar precioso entre las manos. Pero tenemos algo más que este ejemplar histórico en la carrera literaria de Onetti. Tenemos el honor de que el gran escritor uruguayo esté acompañándonos hoy en este programa. Queremos darle la bienvenida más cordial, decirle a todos sus lectores incondicionales de este país cómo nos gusta tenerle aquí y verle de cerca y asomarnos un poco a su mundo hasta donde usted nos lo permita, porque las gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Verdad. Pero no es un problema de precauciones, sino es un problema de, como yo le decía, puede ser de timidez. Sí, es una cosa de nerviosismo. Ya la cita de hoy me estropeó la noche de ayer, porque sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, ¿no? Pero como he sentido un ambiente muy amistoso desde el día de ayer, con usted y la niña germana, la teutona, ¿no? Entonces me siento muy cómodo. En este momento estoy muy bien. Nos alegramos mucho y eso es lo que deseamos, porque en definitiva no se trata más que de interesarnos por usted y por saber más cosas de usted. Entendemos que hay varios tipos, naturalmente, de escritores como de seres humanos, unos que se fraguan en la comunicación con los demás, escritores a los que les gusta el estrépito, el diálogo con las gentes, escribir en los cafés. Hay otros escritores que viven dentro de un mundo absolutamente cerrado, hermético, interior. Más bien ese sería mi caso. Que sería el caso de Onetti. Sí. Y además es un tema que a usted le ha preocupado casi siempre en su obra, el de la incomunicación. Sí, siempre. Siempre me sigue preocupando, ¿no? Y a tal punto que me acuerdo que en un homenaje que me hicieron en el Ateneo. ¿De Madrid? Sí. Alguien leyó Rosales. Luis Rosales. Mi amigo Luis Rosales leyó un poema que hizo basado en un cuento mío, que le quedó muy bien, muy bien. Entonces ahí aparece una chica que es sorda. Y entonces alguien me preguntó por qué era sorda. Yo le dije, bueno, sí, que yo no lo había pensado sorda, que me salió, me resultó, ¿no? No era una cosa así planeada. Y que siempre en la relación amorosa hay por lo menos uno que es sordo.